¿Te acuerdas de Julio Melgar? El único pastor que se atrevió a decirle a Julio Melgar lo que le iba a acontecer fue este, mientras todos estaban diciéndole palabra bonita. La Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 13, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oí palabra de Jehová. Es importante que usted vea esto. Porque todas las personas en este tiempo quieren hablarte palabra bonita, pero no te quieren decir la verdad de parte de Dios. Miren este video. Hay algo que sucede contigo. Ninguno de los que estamos acá dudamos del enorme potencial que Dios te ha dado. Ninguno, ninguno, ninguno. Todos sabemos que fuiste creado especialmente por Dios. Con un talento impresionante, con un don impresionante, con un corazón sensible. Ahora, tú no tienes que preguntar si tienes que esperar a alguien más. Tú sabes que Él es el único. Tú lo sabes. Es Jesucristo, tu Señor. Ahora, Julito. Juan preguntó desde la cárcel. ¿Es él o es alguien más? Y le tuvieron que llegar a decir lo que estaba pasando. A ti nadie te lo tiene que venir a decir. Tus ojos lo ven. Tus ojos lo ven. Y sabes todo esto. Ahora, yo sé, hay muchas personas que te han dicho palabras con todo su corazón. Pero quizá hace falta que te diga algo que el Señor me estaba diciendo allá arriba. Estaba yo a la par de Juan, de Pastor Juan. Julito, muchos hablan de los talentos, los dones, el potencial, pero pocos hablan de los aguijones. Y quiero decirte algo con todo mi corazón. Pablo tuvo un aguijón en su carne. Esto significa un padecimiento físico. Dios le mostró a él el propósito de ese aguijón. El aguijón tuvo más potencial que el mismo Pablo. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Jesús le dijo, Pablo, este aguijón sirve para que yo cumpla todo mi propósito a través de tu vida. Tenemos un tercio del Nuevo Testamento gracias a ese aguijón. Tenemos toda la doctrina de la gracia, de la salvación, gracias a ese aguijón. Y hoy el Señor quiere que sepas que si te creó como un Juan el Bautista, un profeta de estos tiempos, para preparar el camino para la adoración, para quitar los obstáculos que obstruyen la adoración genuina y auténtica hacia Dios, también vas a ver que los aguijones en la carne trascienden más allá del tiempo de vida de cualquiera. Julito, el sufrimiento del aguijón de la carne de Pablo hace que hoy estemos aquí. Y el aguijón que ha sufrido durante este tiempo nos tiene aquí. Mi amado, entiéndelo. Tu propósito es superior a tu vida.
propósito es superior a tu vida. Has quitado los obstáculos. Has quitado los obstáculos. Te has parado aquí y nos has enseñado a todos que la adoración auténtica no es una farándula, no es un figurar, no es fama, no se trata de nosotros. Se trata de Dios. Mi hermano, tu sufrimiento en la carne nos ha vuelto a todos los creyentes de habla hispana. Muy impresionante. Como te decía ahorita, cuando el profeta Ezequiel hablaba, dice la Biblia en Ezequiel 13, dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no lo envió. Con todo esperan que Jehová confirme la palabra de ellos. Hay personas que dicen que no existen los profetas en este tiempo. Yo soy de los que creo que hay hombres y mujeres de Dios que se han levantado con una palabra profética. Yo no sé si tú lo crees, pero es algo bíblico. Y si quiere hablar de la Biblia, hablemos de la Biblia. Tremendo hombre de Dios. Bendiciones.